tal, amigos? Bienvenidos al programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Una vez más, tenemos un programa cargado de información, de todo un poco. Y comenzamos con los dos sacerdotes acusados de tener sexo oral en un carro a plena luz del día en Miami Beach. Ya salieron de la cárcel. Hoy tenemos más detalles sobre los religiosos, así como las reacciones de sus respectivos feligreses. Aquí está Jessica Carrillo con más de esta nota que ayer tuvimos para ustedes. Así es, Mari. Tremendo escándalo que sigue dando de qué hablar. Y ahora se sabe que uno de los sacerdotes estaba temporalmente en una misión en Chicago, aunque es párroco en Colombia, su país natal, al que ya regresó. Así que aquí le tengo más detalles y lo que dicen los feligreses. En silencio, así permanecieron los sacerdotes Edwin Giraldo Cortés y Diego Berrio a su salida del centro de detención en Miami. Giraldo se cubrió el rostro y hasta corrió para evitar ser cuestionado. Berrio caminó más tranquilo, pero también evadió a la prensa. Ambos acusados dieron como dirección la misión San Juan Diego en Chicago. Sin embargo, solo el padre Berrio pertenecía a esta iglesia. Los fieles de la parroquia están sorprendidos y sin poder creerlo. No me gustaría volverlo a mirar celebrar misas, porque si cometió ese error, puede seguir haciendo lo mismo y no está bien. Yo en mí no lo creo capaz. Yo no voy a cambiar mi forma porque para mí se ha portado muy bien aquí con todos nosotros, no sé. Y yo pues, no puedo decir sí o no porque pues... Edwin Giraldo Cortés es sacerdote en el municipio de Soacha, en Colombia, y llevaba un mes en Chicago sirviendo en la iglesia San Aloysius. Pero ayer, tras pagar su fianza de $1,500 y ser liberado, viajó directo a Colombia. Nuestras cámaras llegaron hasta la localidad de Soacha, a las afueras de Bogotá, donde reaccionó el obispo de la iglesia a la que pertenece. Digamos que estamos consternados ante lo que ha ocurrido, ¿no? Y pues lógicamente digamos que la posición es suspender al padre del ministerio sacerdotal. Por su parte, la arquidiócesis de Chicago nos dijo en un comunicado que el arzobispo de Chicago ha destituido de inmediato al padre Berrio de todas sus facultades ministeriales en la arquidiócesis y que designará un administrador para la misión de San Juan Diego lo más pronto posible. Y cabe mencionar que el padre Berríos también llegó de Colombia, como parte de Casa Jesús, que es un programa de la Arquidiócesis de Chicago, que fue suspendido luego en el 2016, según un reporte de nuestra cadena hermana NBC en Chicago, porque se reportó la existencia de actividad sexual entre varios de los miembros de dicho programa, María. Así que imagínate lo que está sucediendo. Gracias, Jessica. Y sin duda, bueno, la iglesia Misión San Diego también estuvo al centro de otro escándalo hace 3 años, cuando arrestaron a otro de sus sacerdotes por posesión de pornografía infantil, así que esto es como básicamente llover sobre mojado. Esta modelo invitó a miles de hombres a un parque de Nueva York para una cita a través de Tinder, una aplicación para tener encuentros sexuales. 2 días antes les escribí a todos y